Hola, hola, ¿cómo están? Feliz inicio de año. La última vez que nos vimos fue finalizando el 2018 y bueno, este es un año maravilloso. Bueno, estoy hoy de día de relax, como ven por la toalla. Pero bueno, este tema del que les quería hablar requería, como todos los videos que hago, de cierta calma, por decirlo así. Y ya, es un tema que lo venía masticando hace días. Resulta que hace un par de días me dejé seducir por un titular amarillista, y tal vez a ustedes les parezca extraño por el título del video que habla sobre el estatus. A nivel de mercadeo, las marcas tienen unos valores, ¿no? Hay marcas que resaltan el valor, no sé, de la felicidad, como Coca-Cola. Hay marcas que resaltan valores familiares y la responsabilidad. Bueno, valores que nosotros, que son familiares para nosotros. Hay una marca conocida por todos nosotros, que es la marca Apple. Y uno de sus valores fundamentales y lo que ellos venden es estatus, ¿no? Y acá entra a cuento la historia del título amarillista. Resulta que estaba yo revisando algo en mis redes y me causó curiosidad un titular que había. Cuando tuve que entrar a revisar mi correo, tengo dos correos en Yahoo y en Gmail. Ustedes habrán notado que la bandeja de entrada, a veces tanto de Gmail como de Yahoo, aparecen titulares. Entonces apareció un titular de una noticia, no sé, que me pareció curiosa, era como medioambiental, la abrí. Cuando terminé de leer esa noticia, apareció un titular amarillista de un chico, no recuerdo en qué país, estoy casi segura que fue en China, un chico que estaba muy grave porque vendió su riñón para obtener X cantidad de dinero para poder comprar un iPhone y un iPad. Me impactó muchísimo. Leí la noticia completa y el cuento es que él es una persona que no tenía los recursos para comprarse estos aparatos electrónicos, y él decidió, por algún anuncio o por, bueno, no sé cómo consiguió el comprador, vender uno de sus riñones, y actualmente tiene que estarse practicando diálisis todos los días. Y además de eso, tiene insuficiencia renal. Y su vida, a nivel de salud física, se fue más o menos al caño. Y esto me empezó a cuestionar muchísimo respecto a lo que nos pasa a nosotros. Y le pasa mucho a los seres humanos. Y es lo que nosotros esperamos, lo que nosotros a veces estamos buscando obtener con un trabajo, con una relación, con... Bueno, no sé, con lo que nosotros hacemos diariamente. Y me parece triste también ver, pues bueno, sabemos que todo es perfecto y bueno, que todo tiene sus maneras y su razón de ser, pero no deja de ser impactante y triste que una persona pretenda obtener de afuera algo que ya tiene dentro. ¿El estatus qué es? El estatus es un valor que a nivel de mercadeo y de psicología del consumidor tiene que ver con el reconocimiento que otros te dan. Entonces, Apple tiene unas características como marca que te vende cierto reconocimiento que puede ser que esta marca no todo el mundo la adquiere por el costo de adquisición de sus productos y servicios. Y bueno, y tiene también el estatus de calidad y de que tú perteneces como a cierto segmento de la sociedad, si se puede decir. Como a una clase élite, de alguna manera, ¿no? Pues no es regla de oro ni camisa de fuerza, pero esto, más o menos así es que funciona el tema de psicología del consumidor y la segmentación de mercado para una marca. Es súper importante hacer estos procesos de segmentación y microsegmentación, como se llama para el oficio de mercadeo. Entonces, es muy complejo
que nosotros estemos buscando afuera, y vuelvo y digo, lo que tenemos adentro. ¿Y por qué me refiero al estatus? Porque es que yo como ser humano no necesito que nadie me esté diciendo ni me esté reconociendo que yo soy un ser maravilloso, que yo soy un ser que tiene X cualidades. Entonces vamos a hablar que de pronto este chico tiene cualidades, no sé, comunicativas, o tiene cualidades, no sé, para manejar tecnología, o de pronto artísticas, o de pronto de ingeniería, o, y más allá de esas capacidades intelectuales, todas las personas tenemos unas, todos los seres humanos somos como una huella digital. De hecho, no hay ninguna huella digital a otra en el mundo, y somos más de no sé cuántos billones de habitantes, o millones. Entonces es muy complejo que nosotros pongamos en manos de un producto, de un servicio, de una persona, de una tendencia, de un grupo social, de un grupo de trabajo o de lo que sea, que pongamos nosotros en manos ajenas nuestro bienestar y nuestro bienestar, nuestro amor, nuestro reconocimiento, si se puede decir, porque es que si yo no me reconozco, nadie me va a reconocer, y entonces voy a terminar haciendo, no sé, una cosa tan desproporcionada como esta, como poner en riesgo tu vida y tu salud, porque me quiero tan poquito que vendo literalmente. Ahí sí, en Colombia hay un dicho, no, es que costó un ojo de la cara. No, pues a este chico no le costó un ojo de la cara, le costó un riñón. Sí, y es, o sea, es de verdad triste. Entonces, por eso digo, me dejé seducir por el titular amarillista, y todo esto me llevó a la reflexión, porque a nivel de educación, nosotros como padres, como hermanos mayores, como educadores, como, bueno, como lo que sea, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande cuando hay niños u otras personas a nuestro cargo, y que nosotros de alguna manera tenemos la labor de estar educando o de estar formando a alguien. Por eso es complejo uno entrar a dar consejos si no te los han pedido, o si no tienes cierta experiencia al respecto. Por eso a veces es mejor decir, mira, mi opinión es esta, mira si te sirve, si no te sirve. Bueno, como yo siempre les digo, incluso en las sesiones de coaching, mira, pasa esto, pero rara vez yo digo, es que usted tiene que hacer esto, porque todos tenemos que aprender a vivir. Así que yo los invito a que como personas individuales, a que como individuos hagan esa introspección y se hagan la pregunta de si ustedes están dejando en manos ajenas un reconocimiento que no necesitan, porque el único estatus y el único reconocimiento que tú necesitas tiene que venir de ti. Soy yo la que me tengo que decir, carajo, cómo estoy de bonita hoy, o bueno, no estoy tan bonita, pero no importa, me amo, así esté de pálida y ojerosa, no importa, así listo, me quiero, ya, jue madre, cómo me cuesta aprender esto, pero no importa, es un proceso. Cuando uno está aprendiendo algo, o cuando está haciendo algún proyecto a nivel laboral o profesional o de estudio, soy yo el que me tengo que dar reconocimiento, no es fulano, no es la marca, no son los demás. Obviamente a esta familia les dieron yo no sé cuántos millones cuando la mamá se enteró de esta situación, porque es un chico de 17 años que hizo esto. Y bueno, pero no hay dinero que indemnice tu cuerpo. El ser humano, un solo cuerpo vale, no tiene precio, no se puede medir, no se puede, eso no es cuantificable lo que nosotros valemos. Así que los invito a que reflexionen sobre su valor, a que se den valor, a que piensen de pronto un poquito en el estatus, que es lo que la sociedad de consumo nos vende. Es un tema de marketing, es un tema que mueve dinero. Está perfecto si te quieres comprar, qué sé yo, un Ferrari. Bacano, chévere, bonito. Se pudo, bien, si no se pudo, pues no me va a morir por eso. Hay que sintonizarse también con la abundancia. Pero este chico claramente estaba actuando desde su lado más carente,
porque necesita un reconocimiento, necesita que los demás digan, oh, tiene un iPhone, tiene una tablet, un iPad. Tremendo. Los invito a que se amen, a que se reconozcan ustedes, que abandonen la necesidad de reconocimiento externo. Y así arrancamos este año. Los quiero mucho, un abrazo, un beso, en fachas, pero bueno, sentí que en este ambiente estaba chévere y sentí que por acá era que tenía que en este espacio era que tenía que hacer esto. Un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Chao, chao.